Catherine Miranda, Lazo Sablazo contra Gustavo Petro y Armando Benedetti por casos de violencia de género. La congresista aseguró que el jefe de Estado colombiano no tendría autoridad moral de exigir algo y lo instó a dar ejemplo. El presidente de la República, Gustavo Petro, protagoniza una nueva polémica, y es que luego de toda la controversia que generó la formulación de cargos contra él, así como contra su bancada, por presuntamente sobrepasar los topes en su carrera hacia la Casa de Nariño, el mandatario la emprendió contra el presidente del CNE, César Lortuy. El jefe de Estado ha insistido en reiteradas ocasiones en que el magistrado debe abandonar su cargo por presuntamente estar involucrado en un caso de feminicidio, además de haber protagonizado un episodio relacionado con acoso laboral. Por ejemplo, en una de sus más recientes publicaciones en X, el jefe de Estado colombiano pidió públicamente la renuncia de Lortuy y lo calificó de acosador de mujeres. Si aún queda decencia, el señor Lortuy debe renunciar. Siendo un acosador de mujeres y haber sido procesado hasta que prescribió el caso de feminicidio, no tiene ninguna autoridad para juzgar a nadie. Le solicito a la bancada de Cambio Radical que lo eligió al CNE que se exprese al respecto. ¿Qué dice Germán Vargas Lleras de este, su representante en el CNE? Decía el mensaje del máximo líder del Pacto Histórico, publicado en la mañana del lunes 14 de octubre. No obstante, el mensaje del presidente colombiano no pasó desapercibido entre sus detractores, quienes recordaron algunas de las más grandes polémicas de su gobierno. Y es que bajo la administración del máximo líder del Pacto Histórico, dos personajes como Armando Benedetti y Holman Morris, que ejercen como el embajador de Colombia ante la FAO y gerente de RTBC, permanecen en sus respectivos cargos a pesar de estar envueltos en casos de violencia de género. Por ejemplo, el ex embajador de Colombia en Venezuela enfrenta denuncias por agresión física y amenazas contra su ex esposa, Adelina Guerrero, situación que incluso llevó a la Cancillería a convocarlo para que ofreciera explicaciones. Dicho episodio, registrado en Madrid, España, en junio de 2024, provocó un debate intenso en el ámbito político, donde se alzaron voces que pidieron su destitución debido a la gravedad de las acusaciones. Por otro lado, Morris, que permanece inmerso en varias denuncias de acoso laboral, fue objeto de críticas por su gestión al frente del sistema de medios públicos. De hecho, el medio independiente de investigación feminista Volcánicas reportó al menos 5 denuncias adicionales contra el periodista, que involucran alegaciones de hostigamiento hacia sus colaboradoras y persecución política. Asimismo, desde el mismo medio explicaron que Morris ocupó de forma irregular 2 puestos al mismo tiempo, situación que comprometería la validez de su nombramiento como gerente de la entidad. Además, la ausencia de una ratificación de su idoneidad por parte del Ministerio de Comunicaciones y la falta de conclusión de un análisis sobre su competencia han generado más interrogantes acerca de su designación. Sin embargo, estas cuestiones fueron ignoradas deliberadamente por el gobierno. Catherine Miranda pidió a Gustavo Petro dar ejemplo. Precisamente haciendo alusión a este tipo de situaciones, la representante en la Cámara, Catherine Miranda, que se ha posicionado como una de las máximas detractoras del presidente Gustavo Petro, se refirió a través de sus redes sociales a los señalamientos del máximo líder del Pacto Histórico. Miranda fue clara en que el jefe de Estado tendría la autoridad moral de exigir algo si sacara de inmediato a los cuestionados por violencia de género que tiene en altos cargos en su gobierno. De hecho, la representante en la Cámara le pidió al máximo líder del Pacto Histórico dar ejemplo frente a una problemática a tal magnitud como lo es la violencia contra las mujeres. Empiece usted dando el ejemplo.